Tres y cuarto fue que salieron ya de Morelos con rumbo hacia la Ciudad de México y alrededor de las 11:30 de la mañana llegaron al centro de alto rendimiento. Aquí han estado durante el resto de esa mañana, lo que va de la tarde. Se tenía pensado que a las 2 de la tarde, es decir, en este momento deben de estar ya en la hora de la comida los seleccionados mexicanos. Tendrán un rato de descanso, alguna plática todavía con el cuerpo técnico y se estima que a las 5:50, 6 de la tarde estén abandonando el centro de alto rendimiento con rumbo al Estadio Azteca. Ese es el itinerario de este día para la selección mexicana, así que en este momento, Ramón, Sara, los seleccionados mexicanos deben de estar ya en la hora de la comida y ya con el nervio y sobre todo ya con ese también relajamiento que le da el cuerpo técnico al equipo mexicano de cara a lo que será este partido tan importante ante la selección costarricense de fútbol.